Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Mauricio Cortés. Yo trabajo actualmente para la empresa Voxy. He tenido una experiencia siempre en tecnología educativa. Y pues el día de hoy es compartirles un poco acerca de cómo surge Voxy, cómo nace la idea. Tenemos un gran invitado el día de hoy. Es Paul Golash. Paul Golash es nuestro fundador y prácticamente CEO de Voxy. Voxy es una empresa que lleva 10 años en el mercado. Y pues nos gustaría muchísimo, Paul, que tú tal vez nos pudieras compartir un poco acerca de cómo nace la idea de Voxy. Vale, gracias. Y primero que nada, gracias a la gente de UTEL para recibirnos hoy. Es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, sí, me surgió la idea hace ya casi 10 años, como decías. Y fue basado en una experiencia que tenía hace muchos años atrás, cuando estaba viviendo y trabajando en países donde no hablaba el idioma, en Chile y en España. Y la manera en que aprendí español y más tarde portugués fue muy personalizado. El currículo y la instrucción fue muy personalizado a las necesidades particulares a mi caso y me di cuenta que es muchísimo más eficaz y eficiente aprender un idioma en una manera que es más personalizado, más relevante a sus necesidades, como digo, y que eso puede apoyar su carrera y tu vida mucho. Claro. Paul mencionó justamente algo bien interesante, la personalización. La personalización es algo súper importante para Voxy. Voxy lo que permite es a las organizaciones mejorar el nivel de proficiencia lingüística hacia la parte de inglés bajo un enfoque personalizado basado en las motivaciones de cada individuo. Pero Paul, cuéntanos, ¿cómo fue ese brinco que tú hiciste? ¿Cómo, en qué momento de estar trabajando en una empresa, estar luego acostumbrado a mente a un sueldo, que tú dijiste, ¿sabes qué? Voy a apuntar por Voxy, voy a aventar ahí toda la carne al asador para apostar por Voxy? Fue un salto bastante grande, la verdad, y sí, fue hace 10 años. Antes estaba trabajando en el grupo Virgin con Richard Branson y aprendí trabajando con Virgin que si vas a empezar una empresa o lanzar un proyecto nuevo, asegúrate que es a principio algo muy grande, que puede ser grande y el mercado para el aprendizaje de idiomas es grandísimo, pero más que nada es que tienes una pasión personal y Me di cuenta que desde toda mi vida la cosa que me motiva más y la pasión que tenía era en el aprendizaje de idiomas y los beneficios que me ha dado a mí en mi vida aprender español. Y mientras estaba viviendo en otros países, me di cuenta que la gente que hablaba inglés también tenía una ventaja bastante, bastante importante. Claro. Y a la vez estaba mirando las soluciones que habían en el mercado y los únicos que vi no tenía aplicativos móviles, estaba ya en 2010, así que el iPhone como segunda versión ya. Tampoco tenía el concepto de personalización. Los competidores que vi en el mercado estaban intentando enseñar inglés a toda la gente en el mundo con el mismo currículo. Y eso no tenía sentido para mí, porque la manera en que aprendí español, como digo, fue muy personalizada. No es necesario estudiar un idioma como estudias la química o biología, donde un paso tiene que seguir el otro. El idioma es más como un skill, como se dice. Una habilidad. Una habilidad. Exacto. Requiere como practicarlo y por eso la relevancia de los temas es mucho más importante en aprendizaje de idiomas que en otros. Perfecto, perfecto. Y mencionas algo bien interesante. Justo aquí estoy mostrando una presentación que tenemos para ustedes. El tema de la movilidad. Precisamente cuando en la parte de nosotros comercial lo que buscamos es precisamente que pongamos un poquito el tiempo de usabilidad que tiene una persona promedio de forma diaria en un dispositivo móvil, que ronda aproximadamente sobre las 2 horas 50 minutos, 3 horas y media de usabilidad. Estamos hablando de un adulto, a personas de 25 años para arriba. Y que a partir de este punto nosotros podamos ayudar a mejorar en el nivel de proficiencia. Imagínate que tú, como cualquier persona, utilices
2 horas y media al día o 3 horas para aprender algo que te motive. Sí. De seguro serías experto en muchísimas cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que nosotros precisamente en Voxy buscamos con el tema de la movilidad es que tal vez una persona a través de unos 20 minutos al día, 15 minutos al día, pueda aprender sobre algo que le motive, que vaya siendo relevante de acuerdo a sus motivaciones, gustos y preferencias. Y como Paul lo decía precisamente, la personalización es lo que prácticamente surge a partir de la motivación de crear Voxy. La personalización hoy en día ha tomado prácticamente las riendas del juego en todas las industrias donde tengamos que ver algo con tecnología, ¿no? Nosotros hoy en día sabemos que pues, nuestro celular a veces escucha incluso nuestras conversaciones y basado en lo que escuchó te llega, oye, estabas planeando un viaje a X o Y lugar o te muestra algún producto que puede ser relevante de acuerdo a lo que a ti te gusta, ¿no? Sí. Entonces, en toda esta personalización es precisamente como nosotros en Voxy a través de un análisis de necesidades, que era lo que precisamente comentaba Paul, buscamos identificar las motivaciones, gustos, preferencias de cada una de las personas. Y a partir de ahí, detonar el mejor contenido disponible, ¿correcto? Correcto, correcto. La tecnología ya nos da la oportunidad de alcanzar un nivel de individualización que no podía ser antes. Totalmente. Como la escalabilidad de una plataforma como Voxy es muy diferente que como... Hace 10 años, si quería una experiencia personalizada, tendría que tener un profesor particular a tu lado. Es correcto. Y ahora con los algoritmos y con el AI, se puede hacerlo en una escala muy grande. Exactamente. Entonces, y de hecho la personalización es lo que causa que nosotros nos vayamos motivando por distintas aplicaciones, donde puede ser un Instagram, un Facebook, el mismo Amazon, ¿no? Cuando tú entras a Amazon, como dependiendo de lo que tú hayas en algún momento dado previamente comprado o lo que tú hayas en algún momento dado like en alguna página o seguido, es como te van a empezar a ir mostrando distinta información. Sí. Todo esto es debido a ese engine de inteligencia artificial. De hecho, nosotros en Voxy estamos tan enfocados en el tema de la personalización que lo que buscamos es ser una plataforma basada en la experiencia del usuario, en la experiencia del aprendiz. Lo que vamos nosotros a utilizar adicional a la personalización y identificar las necesidades de cada individuo es contenido de Real Media. Este contenido de Real Media lo que va a permitir es que en vez de que utilicemos un contenido guionado, como puede ser cuando nosotros anteriormente aprendíamos un idioma que te daban pues tu libro de gramática y te decían, pues bueno, apréndete la gramática y ya después seguro vas a aprender el idioma y vas a poder llegar a hablar con una persona nativa que sabíamos que no sucede. Sí. Porque llegas allí y te hablan en slang o te hablan con idioms o te sueltan palabras que tú no conocías y es completamente diferente, ¿no? Entonces, esto es lo que hace el Learner Experience Platform o LXP, que es un concepto que les recomiendo que traten de investigarlo, es que vamos a utilizar contenido de redactores de medios digitales como un Bloomberg, un Reuters, un General Assembly, un Press Associate, etc. Y lo vamos a transformar a lecciones curadas de aprendizaje. Cuando decimos lecciones curadas de aprendizaje es que van a ser basadas en la relevancia para cada individuo, ¿no? Sí. Es decir, si yo tengo un perfil tal vez técnico y de tecnología comercial, pues va a ser un perfil enfocado a una persona técnico-comercial. Si Paul tiene un perfil de emprendimiento que da presentaciones, de speaker, va a ser un perfil relacionado a una persona con ese tipo de perfil, ¿no? Entonces, este es el concepto de LXP y es lo que nosotros hoy en día nos ha diferenciado en el mercado para posicionarnos muy bien en distintas industrias. Sí, aprender de contenido real, así, es otra clave. Porque, por ejemplo, nuestros videos y artículos y conversaciones que utilizamos para enseñar son reales. No son como de... ¿Cómo se dice? Guionado. ¿No? Así que vas a oír el idioma exactamente como lo vas a encontrar en el mundo. Así que es mucho. Y hay un montón de pesquisa, de research que apoye este concepto. Que no hace falta como aprender de diálogos y cosas muy como artificialmente bajo. Hay que aprender como lo vas a escuchar en el mundo. Exactamente, porque tú llegas a un país y pues luego te van a hablar en el idioma, con idioms, con todo eso, ¿no? Y la forma en la que nosotros vamos a, de cierta forma, mostrar este contenido va a ser a través de una tendencia muy interesante en temas de talentismo, que es el microaprendizaje. El microaprendizaje son esas cápsulas de conocimiento que nos van a permitir a nosotros en pequeñas sesiones de 7 a 10 minutos poder aprender sobre algún tema en específico. Si te gusta a ti temas de tecnología, si te gusta temas de emprendimiento, si te gusta temas relacionados a marketing digital, liderazgo de negocios, tú puedes seleccionar cuál es esa ruta de aprendizaje que quieres tomar
para que la plataforma no solo te ayude a mejorar tu nivel de proficiencia en inglés, sino también te dé algo que te ayude a ti a ser mejor profesionista o mejor persona, ¿no? Sí. Y tiene dos beneficios eso. Al principio, porque nosotros tenemos las sesiones en paquetes muy pequeños, lo hace la personalización más fácil, ¿no? Correcto. Nuestro algoritmo que recomienda tiene como lecciones específicas que puede interesar cualquier persona. Y la segunda es que, como decía antes, de los aparatos móviles, puede estudiar donde sea. Y una cosa que es muy como obvio, pero lo más que estudias, lo más que aprendes. Así que el concepto de microlearning es muy bueno para la rapidez de aprendizaje. Exactamente. Y justamente mencionas el concepto importante siguiendo hablando en temas de personalización y no solo hablando temas de análisis de necesidades, que lo único que involucra pues es el procesamiento de datos, el tema de aprendizaje adaptativo va a involucrar un concepto muy interesante que nosotros hoy en día utilizamos con distintas aplicaciones. Todos nosotros de seguro hemos utilizado un Apple Music, un Spotify, un Netflix, son aplicaciones que tal vez utilizamos una o dos o hasta tres veces a la semana o más, ¿no? ¿Qué es lo interesante de estas aplicaciones? Que tienen de fondo un concepto que se conoce como Machine Learning. El Machine Learning lo que va a hacer es que basada en la interacción que vaya teniendo el usuario o el individuo con la aplicación, te va a hacer mejores recomendaciones. Por eso en Netflix, si te gustan películas relacionadas a temas de terror, pues vas a ver más películas de terror. Y si en Spotify te gusta el rock, pues vas a ver más rock. Sí, y si en Apple Music te gusta jazz o lo que sea, pues te va a hacer recomendaciones basadas en eso. En Voxy, la forma en la que nosotros vamos a materializar este concepto es basada en la interacción que tenga el usuario después de cada una de las lecciones. Porque vamos a identificar a través de pequeños test cuáles son sus áreas de fortaleza y sus áreas de debilidad. Y basada en sus áreas de fortaleza o de debilidad, nosotros les vamos a ayudar a mejorar las áreas de debilidad. Es decir, donde el estudiante tiene o carece todavía de un nivel de proficiencia lingüístico mejor, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí, por ejemplo, en este ejemplo, estamos mandándole al estudiante, le vamos a mandar al estudiante más ejercicios relacionados a grammar y listening, que es donde él tiene un menor avance, ¿no?, en proficiencia. Entonces, es algo súper importante que nosotros también tratamos de conceptualizar y que es una de las patentes que tenemos nosotros desarrollados que nos diferencia versus el resto de la competencia, esta adaptabilidad, ¿verdad, Paul? Sí, claro. Es una parte integral porque cada persona aprende diferente. Aprendes con en una rapidez diferente, en un estilo diferente, y es importante darse cuenta de nuestro producto, darse cuenta del el progreso específico que cada uno, para que el curso siga siendo más relevante y más eficaz como haces progreso. Exacto, como vayan avanzando. Sí. Y lo padre, que también vamos a ver, pero bajo un concepto más enfocado al coaching o al mentoring, que son conceptos muy importantes también en temas de talentismo, gestión de talento, que es hacia donde se están enfocando hoy en día la mayoría de las empresas pues más reconocidas mundialmente, nosotros vamos a habilitar tutoría en tiempo real. Y esta tutoría en tiempo real, dentro de la plataforma, va a permitir que los usuarios tengan clases grupales, pero con temas de tendencia o de auge mundial, donde puede ser realidad virtual, marketing digital, liderazgo en negocios, sustentabilidad. Es decir, temas que pues, en las comidas con amigos o cuando vas a cualquier lado, pues estás platicando, ¿no? Entonces, la idea es que precisamente en estas sesiones tengas grupos de 4 a 5 personas con usuarios de todo el mundo que estén conectados a la hora en la que a ti te convenga de igual forma y pues puedan tomar una sesión desde su dispositivo móvil, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué nos puedes compartir ahí? Sí, mira, es una parte muy importante. Obviamente, el idioma es como una manera de comunicarse. Así que comunicarse con una persona es integral de la experiencia de aprender un idioma y de Voxy. Nuestra plataforma personalizada tiene la parte autogestionable, lo cual hace progreso en su rapidez y específico, pero también los clases en vivo particulares y grupos, porque si no hay un sustituto para hablar con un profesor entrenado, nuestros profesores son de alto nivel, la gran parte tienen maestría de grados como de posgrado, y es súper importante. Los profesores tienen los mismos datos que utilizamos en la, ¿cómo se dice? Recommendation Engine. Ingeniería de recomendación. Sí, y los profesores tienen el mismo dato, así que las sesiones
aunque grupo particular, son personalizados para la gente que están alrededor. Exactamente, exactamente. Y justamente das en una pieza clave. Hoy en día, pues no todo lo podemos dejar a la inteligencia artificial, sí. El machine learning. Bueno, aún no sabemos en unos años. Pero el tener inputs, que pueden ser los inputs, los videos, los textos, las entrevistas que tú llegues a leer o ver, así como los outputs, ¿no? El output, una conversación, sí. Escribir un texto. Y si sí. Tienes esos dos, va a ser lo que realmente a una persona le va a ayudar a poder sí. Empezar a pensar en el idioma, en el otro exactamente. Idioma, ¿no? Y es precisamente lo que se fomenta con este tipo de tutoría. También hay sesiones privadas uno a uno en estas sesiones. Lo que se busca es que pues, tú ya puedas tener sesiones desde 15 minutos hasta una hora con un tutor nativo, sí. Con todas las certificaciones para capacitarte en la adquisición de inglés como segundo idioma, sí. Y puedas aprender, ¿no? Y pues bueno, vamos a pasar ahorita a lo que es ya la plataforma en vivo. Tenemos por aquí abierta la plataforma. Entonces la intención es que ustedes nos puedan ir preguntando cosas, ¿no? Por favor, nos pueden ahí mensajear, nos pueden escribir. Nos está acompañando también gente que lidera el proyecto dentro de UTEL, que están llevando la implementación de Voxy. Entonces nos pueden hacer cualquier tipo de cuestionamiento, tanto a su servidor como a Paul. Y pues bueno. Ahora, vamos a pasar a lo que es la plataforma. Les vamos a hablar un poquito acerca de la experiencia de usuario. La vamos a mostrar en la versión web. Como bien decía Paul, la plataforma que nosotros diseñamos está enfocada para cualquier dispositivo, es multi-device. Tú puedes acceder desde la parte web, puedes acceder desde tu mobile, puedes acceder desde tu tablet, sistema operativo iOS, Android, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, lo padre de la plataforma es que cuando tú ingresas por primera vez, te hace un análisis de necesidades. Te pregunta por primera vez cuáles son tus gustos, cuáles son tus intereses, cuáles son tus motivaciones, dónde estás localizado. No es lo mismo que tú estés localizado en Tijuana, que estés localizado en Cancún, porque son zonas horarias diferentes. Y eso va a cambiar que todas las clases que se te vayan a mostrar a ti sean de acuerdo a tu zona horaria. Que tú puedas elegir tu personalización que quieras para la plataforma. Por ejemplo, a mí en mi caso me gusta dar presentaciones, me gusta también el tema de emprendimiento, me gusta ser un negociante al estar en un equipo comercial. Pero pueden ser estas preferencias diferentes para cada uno de nosotros. Y eso es lo padre de la plataforma, que te va a permitir tener este alto grado de personalización. Así como también te pregunta, ¿para qué quieres utilizar el inglés, ¿no? En mi caso, me llama mucho la atención el tema de entender las noticias, pero en algún momento dado podría ser entender la ciudad, o recorrer una ciudad, o tener una mejor conversación o contacto con mis colegas. O también, por ejemplo, aquí en la UTEL, para prepararte para algún examen, ¿no? Por ejemplo, ya muchas de las maestrías que se piden en las mejores universidades te solicitan que tengas cierto grado de avance en marco de referencia europeo o en TOEFL, ¿no? Entonces, pues aquí también tú te puedes preparar específicamente para esos exámenes o estudiar contenido relacionado a temas académicos en la parte del inglés. Y también los intereses, o sea, ¿qué es lo que a ti te gusta, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tengo ciencia, política, medio ambiente, pero tal vez si estaría en un área de diseño, podría escoger diseño o entretenimiento, etcétera. Entonces, esos intereses también nos van a ser únicos y diferentes y nos van a permitir que precisamente cuando ustedes ingresen a una pantalla como el home de Voxy, que es lo que estoy mostrando ahora, sea basado en esa personalización. En mi caso, yo he estado trabajando en tecnología pues prácticamente ya 12 años de mi vida. Entonces, tengo temas relacionados a tecnología como uno de mis puntos relevantes. Y si se fijan, la unidad que me está mostrando en tecnología me está hablando de una noticia bien interesante donde dicen que los humanos no prefieren a los robots cuando van a una tienda, ¿no? Sí. ¿Aún? Tal vez todavía esos robots no han llegado, pero... No, el papel del ser humano no es obsoleto todavía. Exactamente, el humano todavía no somos tan obsoletos, ¿verdad? Entonces, y me está al mismo tiempo preparando sobre comunicación no verbal para que sin necesidad de que esté hablando yo en español, en inglés o en lo que tú quieras, con mi lenguaje no verbal pueda yo transmitir tal vez mejores ideas o sí. Lo que esté teniendo, ¿no? En mente. Sí. Y igual al mismo tiempo preparándome en presentaciones, cómo dar presentaciones con grupos pequeños, grupos grandes, virtuales, presenciales, etc. Sí. Entonces, este es el gran diferencial de la plataforma, que no nada más nos va a preparar para mejorar el nivel de proficiencia, sino también temas de soft skills, sí. ¿No? O habilidades claro. Blandas, ¿no? Sí. Y también lo interesante que tenemos por acá es cómo nos va ese motor de Machine Learning ayudar a identificar tus áreas de dominancia y tus áreas de oportunidad. Por ejemplo, a mí en mi caso, yo utilizo Voxy muchísimo. Tenemos con nosotros nuestro corporativo en Nueva York y pues bueno, tengo que ahí mandarle los resultados a Paul y Paul me dice, oye Mauricio, ¿cómo vamos? Y pues uno tiene que prepararse bien, ¿no? Para transmitir bien los mensajes.
Entonces, yo utilizo mucho Voxy. Me está recomendando a mí la plataforma que en temas de listening y writing mejore. Tengo que tal vez la parte auditiva afinarlo un poquito más, así como el tema de escritura. Entonces, es lo que me da en cuanto a recomendaciones. Pero estas recomendaciones van a cambiar de acuerdo a cada individuo. Claro. Puede ser que gramática sea para otra persona que le falte entender mejor el tema de la complejidad lingüística o que uno sea el vocabulario. Entonces, esto es un motor bien interesante que precisamente permite que la persona pueda ir aprendiendo basado en eso, ¿no? Sí. Y, pues, bueno, te maneja distintos tipos de lecciones y ejercicios, lo cual hace que pues, nunca te aburras porque vas a tener distintos tipos de ejercicios. Y tiene un catálogo que va a ser muy interesante, que puede ser un catálogo basado dependiendo de donde tú te encuentres, ¿no? Por ejemplo, si tú estás en una industria o sector de marketing, te interesa mejorar sobre temas de marketing, lo vas a poder hacer. Si tienes un interés sobre aprender temas de liderazgo en negocios, lo vas a poder hacer. Entonces, tú realmente te puedes aquí inscribir a cursos públicos en donde puedes tú ir seleccionando lo que para ti es más relevante, ¿no? Voxy, trabajamos en muchísimas industrias, industria de aviación, industria de la moda, industria de la manufactura. Sí. Entonces, van a haber mucho contenido aquí que puede ser muy interesante. Y pues bueno, tú te puedes inscribir aquí al contenido que te llame la atención. Tienes también lo que es el contenido de Real Media, donde en Real Media tienes acceso a toda nuestra base de publicaciones. Está bien padre en Voxy porque realmente tú puedes ver noticias actualizadas. Al ser un contenido inmersivo que las personas nativas del idioma ven y viven en su día a día, lo que nosotros buscamos es precisamente eso. Entonces, por ejemplo, aquí nos están hablando de una noticia que salió hace poco acerca de los migrantes. Nos están hablando acerca de qué es lo que las empresas están buscando en los empleados o cómo poder saber lo que los empleados están pensando. El tema de los Óscares que apenas acaba de ser el domingo. Entonces, si fijan, son puras noticias de actualidad donde pueden ser audios, textos, videos que a ti te ayudan precisamente a tener un tema de relevancia y sobre todo muy al día, ¿no? Sí. Nunca debe ser aburrido. Si estás dentro de Voxy estudiando, si tienes el tiempo dedicado a estudiar, siempre hay algo para que alinee para tus intereses o tu mood en el momento. Si estás pensando mucho en tu carrera, hay varias maneras de avanzar eso. Tal vez necesitas refrescar un poco los básicos, tenemos eso también. Y siempre está actualizado todos los días, muchas veces cada día. Exactamente. Justo lo que mencionaba Paul, ¿no? Tú vas a poder aquí buscar lo que para ti es relevante. Adicional a que tenemos abierta la base de publicaciones de lo que nosotros vamos haciendo con estas lecciones curadas de aprendizaje, tú puedes buscar algo que para ti sea relevante. Supongamos que a ti te gusta la Fórmula 1, te gusta el tema del automovilismo, etcétera. Puedes, por ejemplo, aquí poner automóvil, en inglés, obviamente, y lo que hace es trabajar como un hashtag o una etiqueta, una palabra clave, y dentro de toda nuestra búsqueda de publicaciones empieza a trabajar ese motor y busca lo que vaya relacionado a esta palabra clave, que en este caso es automóvil, y te va a mostrar únicamente noticias o publicaciones relacionadas a esta palabra. Y aquí podemos ver puras noticias o publicaciones relacionadas con esta palabra clave. Entonces está bien padre también porque todavía puedes hacer más enfocada el tema de lo que para ti es relevante, ¿no? Sí. Si estás estudiando inglés sobre cosas que ya no, que te interesa y que ya estás más, tienes más conocimiento, vas a ver que el aprendizaje va más rápido porque estás aprendiendo las cosas que tal vez lo leíste en español por la mañana y lo puedes reforzar. Sí, reforzar. Reforzarlo en inglés. Y es un círculo muy virtuoso en el aprendizamiento. Y pues bueno, también tienes estos grupos de discusión donde son sesiones de 30 minutos de forma virtual, donde te puedes conectar con usuarios de todo el mundo. Puede ser una persona en China, una persona en Brasil, una persona en Europa y tú aquí en México aprendiendo sobre tal vez robótica, realidad virtual, inteligencia artificial, si te llama la atención eso. Y puedes tú meterte precisamente a una sesión liderada por un tutor nativo. Eso es bien importante porque no es de que nada más te metes y empieces ahí a hablar a lo loco, sino que realmente es una sesión liderada por un tutor nativo donde el tema es ese, pero le da la oportunidad a cada estudiante de que pueda hablar durante la sesión, ¿no? Y adicionalmente, les pregunta, basado en alguna lección que él puede llegar a recomendar,
Estas sesiones, la realidad, son de distintos temas. Tenemos, creo que aproximadamente unos 36 temas diferentes por día. Sí. Y tú puedes ver hasta 2 semanas por adelantado las sesiones. Entonces, te puedes realmente inscribir de acuerdo a tu agenda, ¿no? Sí. Y las sesiones o las clases están prefiltrado para que solamente puedes entrar sesiones en tu nivel. Uh-huh. Así que no tienes que tener miedo de entrar, porque los otros 2, 3, 4 personas que van a estar aquí contigo está en su mismo nivel. Así que a veces la gente tiene miedo a juntar una clase por, no sé, porque dar miedo. Yo tengo miedo a hablar español ahora mismo, así que pero es una manera muy buena para practicar. Y como digo, los profesores son profesionales y ya conocen sus fortalezas y debilidades, y en 30 minutos puede hacer muchísimo progreso. Exactamente, y justamente das en un punto clave, tu nivel, ¿no? Es muy importante la plataforma, cuando se ingresa por primera vez, que midas tu nivel de proficiencia versus el objetivo que tú quieres lograr. Por ejemplo, yo en mi caso estoy buscando llegar a un nivel C1, ¿no? Y actualmente estoy en un nivel B2 y me dice incluso aquí el puntaje que yo tengo, ¿no? Entonces, tú de aquí lo que puedes hacer precisamente es identificar cuál es tu puntaje y puedes en cualquier momento hacer una prueba de tu nivel o hacer un examen de nivelación que dura 30 a 35 minutos aprox y que realmente te va a ayudar a identificar el nivel que tienes. Adicional al engine que tiene la plataforma en temas de inteligencia artificial, que si tú vas contestando bien, te vas subiendo de nivel, sí. O si vas contestando mal porque pues dejaste estudiar unos meses, te va degradando. Sí. Es muy importante que tú calibres bien tu nivel para que todo el contenido y toda la adaptabilidad de la plataforma todavía sea más específica, ¿no? Sí, eso es como puedes maximizar el progreso que haces por minuto que gastas, ¿no? Si el contenido, el currículo es demasiado difícil o es demasiado fácil, no estás haciendo el progreso máximo en ese momento. Y como tenemos tanto contenido, nunca se acaba, así que tenemos suficiente para apoyarte durante todo el torneo de aprender un idioma. Exactamente, ¿no? Y bueno, pues aquí ya nada más como para también mostrarles un poquito, está padrísima, también tenemos toda una metodología de fondo embebida dentro de la plataforma para las lecciones. Tú puedes aprender temas de gramática, puedes practicar tu entonación. Eso está muy padre porque tiene también precisamente un tema de ingeniería donde te permite a ti comparar tu entonación versus la entonación de una persona nativa del idioma y te calibra y te dice realmente qué tan bien o qué tan mal pues lo estás haciendo en temas de pronunciación, ¿no? Entonces eso está también padrísimo. Pero pues bueno, creo que ustedes van a tener la oportunidad de experimentar más con Voxy. La intención del día de hoy era precisamente darles una charla acerca de cómo nace Voxy, cómo surge esta idea, que tuvieran la oportunidad también de ver y motivarse, ¿no? Así como Paul se motivó a iniciar con Voxy, pues que ustedes también tal vez se motiven a generar el emprendimiento en México. Y pues nos está acompañando también el día de hoy Saúl. Saúl es de las personas que lidera el proyecto de implementación aquí en Lutel. Y pues sería muy padre que si tienen alguna duda o pregunta, en los siguientes minutos ustedes nos puedan pues tal vez ahí mandar un mensaje, hacer alguna duda o pregunta, que ya nos está acompañando Saúl. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, yo soy la persona encargada de la administración del curso dentro de la Universidad UTEL. Llevamos la parte de las inscripciones para los cursos, los grupos que estamos habilitando. Y bueno, ahorita que nos está explicando Mauricio y Paul el funcionamiento de la plataforma, la forma del aprendizaje, toda esta parte que nos beneficia como herramienta, que ahora es una necesidad aprender el idioma inglés, ¿no? Y estamos haciendo el esfuerzo de que todos los estudiantes que estén en los planes de estudio, tanto en licenciaturas, maestrías y doctorados, puedan tomar el curso de inglés y que sea un beneficio realmente que ustedes no lo paguen, ¿no? Ese es el esfuerzo que tenemos en este momento. Wow. Que no se cubra la licencia del inglés. Nosotros les estamos otorgando becas que cubren el 100% del costo. Entonces, es una excelente oportunidad. Ya vieron todos los beneficios que tiene la plataforma, la personalización, los tiempos de estudio, el enfoque de la misma universidad es esa, ¿no? Que se pueda ajustar el tiempo en función de lo que ustedes hacen, actividades familiares, actividades laborales, etcétera. Y esta plataforma también tiene ese mismo enfoque, que se pueda ajustar el tiempo en función de lo que quieran realizar. Entonces, es una herramienta excelente para el aprendizaje del inglés y, lo único que nos hace falta en este momento es que nos contacten. Los números los van a poner ahí en los comentarios para poder resolver.
¿Hay algún comentario? Sí. Sí, de hecho, mira, Pepe nos está preguntando, si ya tengo nivel de inglés, ¿hay algún examen de colocación? Sí, precisamente ese Voxy Proficiency Assessment o el examen de nivelación, que era lo que mencionábamos, te ayuda a ti a calibrar tu nivel, identificarte realmente cuál es el nivel que tienes. Y a partir de ahí todo el contenido y toda la experiencia se empieza a personalizar. Si tú me dices, oye, sabes que yo tengo un nivel B2 y quiero que la plataforma inicie desde B2 y no quiero hacer el examen, también nosotros podemos en el backend de la plataforma configurarte el nivel y que tú de ahí tú arranques y ya no quieres hacer el examen. También se puede. Sí, la personalización va en función de eso, ¿no? De poder aprovechar cualquier tipo de base, cualquier conocimiento previo del idioma. Correcto. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan por ahí? No sean tímidos y aprovechen. Aprovechen. Bueno, un comentario adicional con respecto a la beca es que en este momento las estamos otorgando con tres requisitos mínimos. Primero, que ya hayan terminado un cuatrimestre dentro de su plan de estudio, maestría, doctorado, licenciatura. Que ya hayan entregado documentación física y que las materias que hayan cursado hasta el momento estén aprobadas. Con estos tres requisitos, nosotros hacemos la valoración, buscamos una fecha de inicio y damos de alta el curso durante 6 meses. Es un semestre que les estamos otorgando de manera gratuita para aprovechar la plataforma y el beneficio en este momento. No sé si hay alguna duda, algún comentario adicional con esto. ¿Algo más que nos...? No, creo que de nuestro lado, pues básicamente sería todo. Agradecer nuevamente a la UTEL por darnos la oportunidad de estar el día de hoy aquí con ustedes. Gracias a ustedes. Y pues bueno, pues muchas gracias, Saúl. Gracias, Paul, por estar con nosotros. Sí, bueno, en los comentarios les vamos a dejar los contactos de Dirección Académica, que es donde nos estamos haciendo cargo de la administración, de las inscripciones. Yo estaré al pendiente de responderles de manera personal para poder buscar una fecha de inscripción o resolver cualquier duda si es que ya están inscritos en la misma plataforma. Entonces, que en el WhatsApp tenemos algunas preguntas. Ah, ok. En el WhatsApp de alguien en específico, Saúl, Mauricio, Paul. En el de Saúl. Ok, dame un segundo. Sí, ella. Ya hay 4 o 5 dispositivos en 3 personas. Y van a empezar a aumentar. Ok, la primera pregunta ¿es curso para los alumnos? Sí, está enfocado para los estudiantes de la universidad. El beneficio es pues una extensión de la preparación en cuanto a la parte de la licenciatura o el programa en el que estén inscritos. Entonces, está dirigido para los estudiantes y para tener ese refuerzo en el conocimiento. Hay otra pregunta, dice, ¿qué documento se obtiene al concluir el curso? Es una muy buena pregunta y la podemos resolver precisamente por acá. El documento que tú obtienes al terminar el curso dentro de Voxy es un diploma que nosotros te damos basado en el nivel de proficiencia lingüística que tengas. Entonces, este diploma, a ti primero que nada, después de que ya haces el examen, te permite pues tener pues un diploma que te puede comparar versus marcos de referencia internacional. Porque puede ser que si tú vas a entrar a manufactura, te vayan a pedir el TOEIC, ¿no? Pero tal vez si vas a entrar a una empresa global, te vayan a pedir el marco de referencia europeo. O si vas a seguir desarrollándote dentro de tu universidad, te vayan a pedir el TOEFL. Entonces, está padrísimo porque este Voxy Proficiency Assessment te permite identificar tu nivel y tener este diploma que a ti te ayude a identificar eficientemente cómo estás versus marcos de referencia internacionales. Perfecto. Sí, y bueno, este documento es el que se entrega a servicios escolares para hacer cualquier proceso administrativo dentro de la universidad. Bueno, hay otra pregunta para ustedes. ¿Desde qué nivel se empieza a dar el inglés? Ok, al ser una experiencia personalizada, Voxy es súper interesante porque te va a ti a permitir, primero que nada, personalizar la experiencia. No importa si eres una persona que jamás posiblemente haya tenido una experiencia con el idioma o si eres una persona que tal vez ya vivió algún tiempo en el extranjero y lo que quiere refrescar. Puede ser desde Zero Beginner o A1, uh-huh, hasta una persona en un nivel C1 o un C2, que ya es prácticamente un nativo, que lo que está buscando es ya incluso hasta enriquecer mucho más el lenguaje con palabras, sí, podríamos decir, pues más rebuscadas, ¿no? Sí. El método, la pedagogía, funciona muy bien para los que no tienen ninguna base de inglés, pero tenemos como lecciones muy, muy básicas.
te da un poco miedo porque es inmersivo, pero ayudamos con la navegación en español, como ves, y los resultados para los zero beginners, los que no tienen base, la verdad son excelentes. Sí, incluso aquí, por ejemplo, estoy mostrando en pantalla cómo se ve el tema de las lecciones, ¿no? Ahí de seguro ya la están transmitiendo en la pantalla. Desde introducción, ¿no? Desde para zero beginners, saber pues cómo te puedes presentar, ¿no? Hello, my name is, dónde vivo, cómo puedo hacer una pequeña redacción, temas sencillos basados a numerología, con información personal, hasta algo ya mucho más complejo, ¿no? Entonces, realmente esa es la gran ventaja de Voxy. Lo utilizamos, por ejemplo, en todas las industrias. Industrias de hotelería, donde puedes llegar a tener un perfil de una persona que tal vez pues no haya tenido estudios previamente en inglés, hasta pues directores o vicepresidentes de empresas donde lo que están buscando es que se especialicen ya en un tema de finanzas o en un tema de liderazgo, ¿no? Sí, sobre todo yo he tenido contacto con los alumnos y algún miedo para la inscripción es esa, que muchos no tienen un conocimiento previo y quieren saber si realmente es funcional el no tener una base previa del idioma. Sí, es funcional, pero tienes que como, ¿cómo te diría en español? You could say it in English and we translate. Yeah, you just have to like luchar, you have to like... tienes que retarte a ti mismo. You have to dive in. It's cuando aprendes aventarte, un idioma... ¿no? Sí. Sí. Va a ser como mucho que no entiendes, pero esa es la idea. No tienes que entender todo en tu primer día. Eso no es como, no es como se aprenda, es que aprendes poco a poco. Así que tienes que estar cómodo con el hecho que vas a estar aprendiendo un porcentaje que es lo que oyes o lo que ves en la plataforma. Perfecto. Por ahí vi una duda que decía, ¿cuánto dura la beca del 100%? Estamos, en este momento es un semestre, son 6 meses que les estamos otorgando. ¿Podríamos extenderla un periodo más largo, aproximadamente un año, podría ser la beca del 100? Pero, bueno, ahí son algunas condiciones que se manejan ya de manera particular con los alumnos. No hay problema, podemos orientarlos para que se pueda verificar la parte de las becas, de la extensión. En 6 meses puede ser muchísimo progreso. Tenemos un montón de datos de los usuarios y aprendedores en el pasado, y con 14 horas puedes avanzar de un beginner cero al próximo nivel en nada más que 14 horas. Así que si te dedicas, una beca de 6 meses es mucho. Sí, ahí depende también del compromiso que genere el alumno, sí, ¿no? Y de la utilización de la misma plataforma. Sí, exactamente. Sí, hay una duda más. ¿Hay que tener algún conocimiento básico para la conversación? Realmente no. No. Si quieres responder. Ah, no. Vale. No, porque las sesiones que vas a ver, si tú estás colocado en el Zero Beginner, las sesiones o las clases que vas a ver ya están prefiltradas, así que entra y vas a estar con otra gente que tampoco hablan inglés muy bien, así que... Y complementando a lo que dice Paul, como es una experiencia dirigida en las sesiones de grupales, siempre va a haber un tutor, ¿no? Entonces, ese tutor o coach o mentor va a ayudar a que cada uno se vaya, por ejemplo, haciendo un tema de introducción y los va a ir dando un feedback implícito o explícito que les va a ayudar a ellos a ir mejorando, ¿no? Entonces, la realidad es que ese es el tema, que tú ingreses, que te sientas con la confianza, pues, ¿sabes? O sea, no vas posiblemente a hacerlo lo mejor posible al principio, pero pues digo, no es no pasa nada, ¿no? Sí, el profesor, se aprende. El profesor de junta tiene donde mucha esté. Paciencia. Ajá. Sí. Hay una pregunta que dice, ¿cuánto duraría en su totalidad el curso? Ok, esa pregunta vamos a mapearla mejor con un tema de conectividad. Nosotros hacemos una recomendación de mínima de conectividad. De hecho, ¿cuál es la recomendación semanal que ustedes están haciendo? Les estamos pidiendo que se conecten alrededor de 3 a 4 horas a la semana. Claro, de 3 a 4 horas a la semana es una métrica que ustedes pueden cumplir al todavía estar dentro de siendo un estudiante. La realidad es que nosotros lo que buscamos es que sobre el tiempo de conectividad total, tú vayas mejorando. Los resultados que hemos visto, y estoy aquí compartiendo en pantalla un pequeño slide, es que las personas en niveles principiante absoluto, suben o mejoran de su nivel después de un tiempo de conectividad total
de unas 14 horas. Es decir, puedes tú realmente ir mejorando tu nivel o tu dominancia después de una conectividad de 14 horas en los niveles básicos. Mientras que en los niveles intermedios o en avanzados, puedes mejorar tu nivel después de un tiempo de conectividad de 27 horas. La pregunta es aquí, ¿por qué en intermedio y en avanzado es más que en principiante en absoluto? Porque la complejidad lingüística en torno al idioma para los niveles más avanzados, sí, pues es exige mayor tiempo, ¿no? Y otra cosa, aprender un idioma no es como hay un fin. Yo aprendí español con 22 años y sigo aprendiendo. Acabo de aprender Recommendation Engine. Así que no es un viaje y que tarda el resto de su vida, si quieres, pero progreso, una dedicación como 3 horas cada semana, vas a ver resultados muy rápidamente. Y una recomendación que de manera particular le hacemos a los alumnos es que la mayoría de nosotros pasamos mucho tiempo en el transporte y por el tráfico, sí, aquí en la ciudad, perdemos mucho tiempo en estarnos moviendo, ¿no? Entonces, la recomendación es que mientras estén en el transporte, desde el celular, poder estar trabajando las lecciones. Claro. Y dices algo bien interesante, Saúl, porque Voxy también permite trabajar de modo offline. Tú puedes descargarte las lecciones desde tu casa o en la universidad, y tal vez si vas a tomar el metro o el transporte público o lo que sea, uh-huh, ni siquiera tienes que utilizar datos de tu dispositivo. Ya descargaste las lecciones, funciona como cuando bajas una lista de Spotify o de Netflix, claro, ¿no? Claro. Ahorita tenemos una promoción para, uh-huh, la parte de las inscripciones. Uh-huh. Algunos planes de estudio ya tienen alguna acceso, digamos, de manera gratuita al curso, ¿no? Pero en este momento tenemos del 13 al 18 hacer una inscripción a la universidad y se les va a otorgar la beca durante la licenciatura. Entonces, ahorita podemos aprovechar esa parte. Haríamos como la base no cumplir los requisitos, sino más bien con esta promoción podernos inscribir y tener el curso de inglés por la licenciatura, ¿no? Wow, padrísimo. Una pregunta que tiene con respecto a nosotros, que después de los 6 meses, ¿cuál es el costo? En la universidad estamos manejando un costo de $6,900 por el semestre. Es una cantidad que pues podemos por ahí verificar con esta beca y ahorrarnos los $6,900, ¿no? Y hay una pregunta para ustedes. ¿Quiénes nos dan soporte en la parte del seguimiento? Es muy fácil porque la plataforma tiene distintas formas de poder acceder a soporte. El soporte, primero que nada, va a ser en español. Entonces, si tú quieres preguntar en español y sabes que hice una lección y me quedé atorado, no sé, me pasó X o Y cosa, puedes tú desde mandar, hay un chat en WhatsApp donde te metes y desde WhatsApp puedes mandar el print screen de lo que te pasó, y súper sencillo. Okay. O también puedes mandar un correo o tiene un, sí, globo de soporte directamente desde la parte web. Entonces hay varios, sí, canales de poder acceder. Utilizamos un gestionamiento en tickets en soporte, entonces no importa de dónde lo mandas, todo va a llegar a un mismo canal y va a ser en, sí, español, ¿no? Perfecto. Sí, aunque es un programa autogestionable por intención, nunca deberías sentirse solo porque los profesores y el apoyo en el abajo el globo, ¿eh? Sí, está siempre ahí por ti. Exacto. Perfecto. Sí, y en la parte administrativa dentro de la universidad, el encargado directamente del soporte soy yo. Por ahí en los comentarios les van a dejar mis datos. Mi nombre completo es Saúl Poblete González. Mi correo, de hecho, es saul.poblete@utel.edu.mx y, bueno, ahí se pueden dirigir directamente conmigo para poder verificar cualquier parte de inscripción administrativa. Perfecto. Sí, me parece que esas son las dudas en general. ¿Ustedes quieren agregar algo más? No, nuevamente agradecerles a ustedes. Nada más, sí. Y chicos, creo que tienen muchas ventajas. Estamos hablando de una competencia que de verdad en el mundo laboral, sí, si hoy en día no la tienes, estás frito, o si hoy en día no la tienes, puede representar que en tu salario pues tengas un tema muy diferente a las personas que están hablando el idioma. Sí. Entonces yo les recomendaría de verdad que se motiven, que estudien. Tienen muchísimas facilidades en UTEL que en otras universidades no tienen. Como para que también conozcan un poquito acerca de nosotros. Nosotros también estamos metidos en temas de apoyo, tanto a organizaciones sin fines de lucro. Trabajamos aquí en México con programas tan interesantes como puede ser un Bécalos, ¿sí?, como también trabajamos con organizaciones en Estados Unidos que fomentan el apoyo a inclusión de migrantes, es decir, personas que llegan a Estados Unidos que no tienen el idioma, uh-huh, y que lo que buscan es integrarse en una sociedad. Entonces, ustedes creo que tienen todo completamente diferente, sí, y pues con todas estas ventajas que les está dando,
Yo les invitaré a que se motiven, incluso pues hasta que les digan a sus compañeros lo que vieron el día de hoy, recomendaciones, porque pues van a ayudar a tener un México más preparado, que es a final de cuentas lo que nosotros buscamos, romper esas barreras del idioma, ¿no? Es correcto, sí, eso es lo que buscamos aquí en la escuela también, que el mayor número de estudiantes, de personas puedan tener el curso, ¿no? Y romper esa barrera que menciona Mauricio en cuanto al idioma, que estemos mejor preparados como ciudadanos, como mexicanos, y podernos insertar, además, como un beneficio en la parte salarial. Bueno, con eso pues nos despedimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Cualquier cosa, estamos en contacto por medio de los comentarios. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Pues muchas gracias, Agua. Gracias a ustedes.